Señores, para la Universidad Técnica de Machala constituye un honor tenerlo entre nosotros a usted, señor Presidente de la República, economista Rafael Correa de Lago. Bienvenido a nuestra tierra orense y al seno de nuestra universidad, señor Presidente. La Universidad Técnica de Machala, en sus 48 años de vida institucional, demuestra su ferviente lucha por alcanzar los ideales propuestos por la comunidad universitaria. Fue en el año 1969, luego de la lucha popular emprendida por la juventud de aquel entonces, que junto a la clase obrera y a la sociedad orense, en que se tomó el ejecútese para el funcionamiento de nuestra gloriosa universidad, correspondiéndole al doctor José María Blasco Ibarra, visitar esta provincia en su condición de presidente constitucional de la República, formalizando la entrega del decreto de creación. Desde ahí no habíamos tenido la oportunidad de contar con la presencia de un señor presidente, como es usted, economista Rafael. El trabajo en sinergia de docentes, servidores y estudiantes, siguiendo las normativas de la Ley de Educación Superior y los lineamientos conceptuales del CES, la CDCI y el CACES, para alcanzar la excelencia académica. Por esa dedicación y con el asesoramiento de las autoridades de educación superior, y queremos hoy resaltar también el constante apoyo que hemos tenido del economista René Ramírez hacia nuestra universidad. Y el gran salto de la categoría D a la categoría B de nuestra Universidad Técnica de Machala. Pero nuestro trabajo no termina, porque la meta es llegar a ser reconocidos en categoría A, tanto como lo hablamos toda la población de los estudiantes. Estamos en la línea y seguimos el mismo camino de buscar la excelencia, cada vez más fomentar la cultura investigativa. Nos proyectamos a formar profesionales con alto nivel para que sean parte activa, productiva de la sociedad orense. A la Universidad Técnica de Machala, señor Presidente, le interesa capacitar científicamente a los nuevos profesionales, como usted siempre lo viene planteando y exigiendo. Estamos plenamente convencidos, señor Presidente, que la Universidad Ecuatoriana cambió para bien, y eso es para la raíz de la Ley de Educación Superiores. Aquellos que en aquella ocasión protestaron por esta ley, hoy saben y se pueden haber dado cuenta de la gran transformación que ha vivido la educación superior. Y no vamos a retroceder. Señor Presidente, esta universidad que usted visita el día de hoy es producto de una gesta histórica, es producto de una lucha en las calles, es producto de sangre, derramamiento y muerte de cuatro valiosos patriotas que un 22 de noviembre